Egunon guztioi eta egunon etorri denei. Mila esker zuen azalpenengatik, hemen egoteagatik, eta mila esker ere bai egiten duzuen lanagatik ingurumena babesteko eta herritarron eskubideak bultzatzeko eta babesteko. Ha mencionado el señor Arateko en su intervención, bueno, pues que existe un derecho constitucional de las personas a un medio ambiente adecuado y un deber de las administraciones de conservarlo y que obviamente ese deber de las administraciones de conservarlo conlleva o comporta la utilización tanto del derecho administrativo como del derecho penal en el despliegue de los mecanismos punitivos de los que dispone la administración. Eso es cierto y además creo que fue en su informe de este último año aparecía que existían una serie de derechos ambientales subordinados a ese derecho principal y que reconocía el Ararteko que algunos de esos derechos, digamos, se han conseguido introducir de alguna manera en el acervo cultural de la sociedad, como es el de integrar el medio ambiente en las políticas públicas y el reconocimiento del derecho de participación medioambiental. Sin embargo, hay un derecho subordinado relacionado con el principal del medio ambiente que a día de hoy no se cumple, y es el derecho que tiene la ciudadanía a que la administración actúe y a que haga cumplir la ley. Que es un derecho que no es solamente relativo al medio ambiente, es un derecho común a todos los derechos que tiene la ciudadanía, porque si aquí estamos hablando de por qué no se persiguen o se investigan delitos contra el medio ambiente, posibles delitos contra el medio ambiente, es impensable que eso lo pudiéramos trasladar a otros ámbitos de esta sociedad. Se me ocurren robos, agresiones u otros delitos. Y sin embargo aquí tenemos unos delitos que están tipificados en el Código Penal, que no solamente es que no se penalicen, sino es que ni siquiera se investigan, ¿no? Entonces es evidente que usted ha mencionado que existe una preocupación social que a día de hoy no tiene traslado en las instituciones. Existe en las instituciones una falta de conciencia y yo diría que existe una falta de voluntad también, las dos, conciencia y voluntad. Me llamaba la atención, para bien, que el Ararteko se definiera a sí mismo, yo creo que en el informe de 2017, como una institución pública competente en el control ambiental. Y lo es, efectivamente lo es. Pero llama la atención que se defina así cuando realmente las instituciones que son auténticamente competentes en el control ambiental huyen de esa responsabilidad. Se limitan a ejercer la competencia en autorizaciones ambientales, pero cuando toca controlar el cumplimiento de la ley, hacen mutis por el foro, ¿no? Esto implica que hay que hacer que esas instituciones que no están cumpliendo con su labor, y aquí no solamente hablamos de las administraciones competentes, está la Administración de Justicia también, de alguna manera, digamos, asuman esa responsabilidad que tiene, esa responsabilidad constitucional y esa responsabilidad para con la ciudadanía. Usted habla de las conclusiones del foro interinstitucional, donde una de ellas era reforzar y consolidar la unidad de medio ambiente de la Ertzaintza. Y ustedes, bueno, han incidido en esta cuestión, en la necesidad de que la Ertzaintza sea más fuerte, actúe mejor. Incluso han hablado de que haga labores de policía administrativa. Pero la pregunta que me surge a mí es, si ya en la cuestión ya de delitos, digamos, la de policía, digamos, judicial o policía, la labor de policía judicial o penal, ya estamos muy limitados. Ya estamos muy limitados, por no decir inoperativos, porque, como ya se ha mencionado, con 7 efectivos poco se puede hacer. La cuestión es, y además lo ha mencionado el señor Otero también, si ejerce una labor de policía administrativa, ¿dónde queda el papel de otras instituciones mucho más especializadas en ciertos ámbitos? Porque hay instituciones que tienen también personal a pie de campo, con formación, con medios, con conocimientos que no están haciendo su papel, ¿no? Y entonces, yo entiendo que puede ser interesante la existencia de un foro de encuentro interinstitucional, pero ¿nos va a servir un foro de encuentro de ese tipo, uno, para incrementar la conciencia de esas administraciones que no están actuando? Dos, para desarrollar la voluntad de actuar que les demanda la ciudadanía. Y tres, no tanto para la coordinación, sino para la ordenación y la jerarquización institucional en la actuación, en la persecución de los delitos o de las faltas administrativas
contra el medio ambiente. Es decir, se necesitaría que de ese foro de encuentro saliera no solamente mecanismos de participación, mecanismos de intercambio de información, sino un protocolo claro de actuación jerárquica de las administraciones para que, en el caso de que no actuasen unas, actúen otras subsidiariamente. Y aquí sí se me ocurre el papel de la Unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza. ¿Podría haber un protocolo de actuación lo suficientemente temprana como para evitar que las pruebas del delito se pierdan, que es ahora mismo el mayor problema que existe, que cuando ya se quiere actuar ya no hay posibilidad porque las pruebas han desaparecido y es obvio que la Administración de Justicia no puede actuar si no tiene las pruebas? Entonces, yo quisiera que nos avanzasen un poco su opinión respecto a estas cuestiones que yo les demando, porque creo que la clave no está tanto, que también, en la coordinación de las instituciones, sino en esa falta de voluntad que hay ahora mismo para que se cumpla la ley, y que yo creo que el Ararteko la viene poniendo de manifiesto un informe tras otro, no solamente en este ámbito, sino en otros, pero en lo que nos compete ahora mismo, que es el tema del medio ambiente, pues con más razón. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Becerra Jauna.